Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día les voy a enseñar a hacer pan trucas. Miren chicos, ya tengo súper adelantado. Esto hice fritura con carne molida y le he hecho los huesitos. Frío todo, bien fritito, y le pongo unos 2 o 3 hervidores de agüita hirviendo. Aquí hay zanahoria picada, apio, cilantro, verdura surtida, de todo un poco chiquillo. Miren cómo está. Y las papitas están en... ¿ven? En rodillitas, picaditas, chiquillos. Ya tantos años haciendo lo mismo, chiquillos, que ya se olvidan los nombres específicos de los cortes. Pero es como el corte de para las papitas de estofado, miren, ¿ven? ¿Ven, chiquillos? Y tiene carnecita picada y toda la cuestión, pues miren, ¿ven? Ahí ya tengo todo listo. Y acá está la masa, ¿ven? Miren. La masa está hecha con agua, un huevo y un poquito de manteca para que quede exquisita como en el sur, chiquillos, miren. Ya chiquillos, ven, aquí está la masa. A la masa yo no le echo sal, si usted quiere le echa, pero no le echo sal porque el caldo tiene sal, chiquillos. Entonces para que la masita quede rica, po, no quede salada tampoco así. Muchas veces el caldito uno lo hace en la casita para toda la gente y no toda la gente come tan salado, chiquillos. Entonces eso, ya ven, miren, harto huesito carnudo, harta carnecita picada, chiquillos, papita y estamos listos. Y voy a proceder a cortar la masita, chiquillos, miren, ven. Ven, chiquillos, miren. Ya, chiquillos, ven, ahí está la masita, la voy tomando así, ven. No se van a pegar porque tienen harta harina, ven. Y así el caldito espesa también, po. Yo bato unos huevitos y le echo unos huevitos para que quede más rica todavía, chiquillos. Miren, ¿ven? Ven, ahí ya empiezan a flotar las pantruquitas, ¿ven? Miren. Lo tenemos que hacer así como rápido a los likes, chiquillos, porque igual... o sea, los videitos, porque igual el tiempo es corto. Pero ya pronto les voy a hacerle todo el procedimiento de las pantrujitas, ¿ven? Para que vean cómo la hago, la comida súper limpiecita, chiquillos, súper limpio para trabajar, porque es como para uno, pues si uno tiene que pensar en eso. La comida es para uno también, pues si aquí nosotros comemos la comida que yo preparo y aquí las chicas comen lo que ellas quieren, no lo que, digo yo, sino que ellas deciden lo que pueden comer. Así que eso. Ya chicos, miren, ahí están listas las pantrujitas, ¿ven? Miren. Y cuando las sirvo, le echo un poquito de cilantro o un poquito de perejil encima. O lo que ustedes tengan verdecito, pues chiquillos, si es para darle color nomás. Así que miren, súper rico. Después les voy a mostrar los platos ya servidos. Cuídense. Así que eso, chiquillos, cuídense y vamos con todo.